Continuamos con el módulo de parte de horas. Primeramente nos vamos a configuración, ajustes y en codificación de tiempo pues elegimos la unidad, normalmente pues horas. Nos vamos ahora a la hoja o parte de horas, dependiendo de la versión de Odoo, pues alguno de estos módulos puede variar un poquito la nomenclatura. Y aquí estamos viendo pues mi parte de horas. ¿Cómo se crea un registro? Pues botón crear, seleccionamos la fecha y la hora. Esto es editable si queremos hacer algún ajuste de pues poner, por ejemplo, una hora exacta o cada uno lo que necesite. También admite grabar registros anteriores, Pondríamos, bueno, pues una descripción, el proyecto al que pertenece. Y si queremos, la tarea. La tarea es opcional. ¿Qué podemos ganar si ponemos tareas? Bueno, pues una mayor calidad en el análisis que luego queramos hacer del estado del proyecto, del tiempo dedicado. Y aquí podemos, por ejemplo, seleccionar pues un tiempo fijo o bien dejar el cronómetro abierto. Vale, vamos a grabar otro registro. Vemos que se queda en naranja y cuando terminemos la tarea, pues lo apagamos, ¿de acuerdo? Y registrará el tiempo que hemos dedicado. Esto va a depender de si llevamos un registro de horas en tiempo real o si traqueamos pues, al final de acabar una tarea o de un proyecto o al finalizar el día. Nuestra recomendación es traquear pues, lo más ajustado al tiempo real. Dependiendo del nivel de visualización, podemos acceder a todos los partes de horas y aquí tendríamos a todas las personas de nuestra organización. Y aquí podemos visualizar informes, informes por empleados, informes por proyectos, ¿de acuerdo? Muy bien. No solamente podemos grabar horas desde este módulo, sino que también Odoo, por ejemplo, desde proyectos, nos va a permitir directamente comenzar el trabajo y aquí empezaríamos a grabar sobre el proyecto en sí o bien sobre la tarea, sobre una tarea en cuestión, activaríamos el botón de play, pondríamos la descripción y ya sabe Odoo dónde estamos, ¿no? En qué proyecto y en qué tarea. Como veis, es un módulo bastante útil y en la economía social y solidaria, pues donde llevamos un control en muchas ocasiones, en proyectos y en recursos dedicados, pues nos puede ser de gran ayuda. Lo dejamos aquí.